El nuevo cambio de posición de Roy Barreras confirma que el gobierno de Gustavo Petro está fracasando. Es importante resaltar que lo que hoy asume como propio presidente del Congreso es exactamente lo que nosotros advertimos y alertamos en campaña electoral, y que desde el primer momento de este gobierno la oposición ha venido liderando: evitar la impunidad total para narcotraficantes. Lo que pasa es que en reuniones con varios gremios para hablar de plan de desarrollo surgen varias preocupaciones, y algunas de ellas yo rápidamente se las quisiera expresar al ministro. La primera es, ellos dicen, no hay claridad sobre la definición de qué es economía popular. Y eso para ellos genera una primera dificultad e incertidumbre. Adicionalmente, ellos dicen, le ponen más funciones a las cámaras de comercio, pero no necesariamente más recursos. Y no todas las cámaras de comercio tienen la misma capacidad. También hay una preocupación dentro de muchos sectores, porque ellos sienten que en el plan de desarrollo, como en otros proyectos, hay muchos puntos donde se está buscando legislar por decreto. Hay angustia porque hay muchos artículos con facultades para que el presidente, por ejemplo, modifique la administración pública y presupuestal, y ahí hay unos temas de regla fiscal y eso que están generando preocupación en unos sectores. Yo me sumo a la angustia por el artículo 210 de los aranceles inteligentes. Hay distintos sectores también quieren tener mucho más conocimiento a qué se refiere. Y otro de los temas es, ellos, por ejemplo, hablando con Fenalco, ellos dicen, ¿por qué no se reconoce al comercio como un sector que también aporta valor? En ninguna parte en el plan de desarrollo se habla de comercio, no se habla de un tema en el que Colombia viene avanzando, pero que nos sigue faltando, que es el tema de simplificación de trámites. No aparece nada sobre simplificación de trámites en el plan de desarrollo. Y también hay preocupación porque en uno de los puntos donde se habla de la posibilidad de que se contrate con economía popular, no se les exigía a ellos el registro único de proponentes. Entonces, una de las angustias también es muy importante que se incluya, primero, que se defina la economía popular, dos, que se incluya, pero a veces que no se exima de ciertos requisitos que se pueden prestar para corrupción. Y adicionalmente también manifiestan una preocupación por el artículo donde se busca, que es el, creo que el 300, donde se busca derogar el observatorio de corrupción. Yo creo que de manera mucho más ordenada yo podría pasar varios artículos, pero de manera general y rápida, por temas de tiempo, esas son algunas de las angustias que hemos recogido en los sectores, señor ministro. ¿Cómo es posible que lleven 35 días cerrados dos campos petroleros en el departamento de Arauca, uno en Saravena y el otro en Tame, por cuenta de las amenazas del ELN? Y mientras tanto, el gobierno completamente indiferente. Esta es una bomba de tiempo que está explotando y está cobrando vidas humanas. Lo vimos la semana pasada en San Vicente del Caguán, en donde una empresa privada de petróleo fue completamente destrozada, y además mataron un policía, mataron dos campesinos y secuestraron más de 80 personas más. El gobierno tiene que reaccionar, tiene que proteger a las comunidades y tiene que además acompañar a estas empresas que son fundamentales para el desarrollo social del país. En el caso de los dos campos petroleros en Arauca, que llevan 35 días cerrados, se ha perdido más de 31 millones de dólares, pues producen 11.000 barriles diarios que no han podido ser producidos. En segundo lugar, más de 1.000 hogares hoy no tienen ingresos por cuenta de estas amenazas. Y eso sin contar que estos campos generan el gas que consume el 80% de Arauca y la energía necesaria para el departamento. Finalmente, este es un sector determinante para Colombia. El sector de hidrocarburos y minería representa el 55% de las exportaciones, representa el 26% de la inversión extranjera directa, representa el 14.6% para el 2023 de los ingresos para el presupuesto general, y además es fundamental en materia de regalías para los departamentos. Es gracias a estos recursos que se puede financiar la transición energética y las obras sociales, los programas sociales, las oportunidades que necesitan los colombianos. Al gobierno un llamado inminente para que actúe, permita reabrir los dos campos en Arauca y proteja a las comunidades que hoy están en riesgo.
Estamos en la localidad de Los Mártires, en el Hospital de la Misericordia, el primer hospital pediátrico de nuestro país. Y este es un hospital que le apuesta al buen servicio, a la equidad, a la tecnología de punta y a la innovación. Y por eso ocupa hoy, en los rankings internacionales, el segundo lugar entre los hospitales pediátricos de América Latina. Hoy tiene 447 camas, de las cuales 67 son de cuidados intensivos. Adicionalmente, cuando uno revisa algunos indicadores, como por ejemplo el de supervivencia en el caso de los pacientes oncológicos, uno se da cuenta que tiene mejores resultados que el resto del país. Adicionalmente, le apuesta a la equidad. El 35% de los pacientes, de los niños que son atendidos aquí, hacen parte del régimen subsidiado. La familia Barberi ha estado a cargo de este hospital en los 125 años de historia que tiene y, naturalmente, han podido comparar los distintos estadios de nuestro sistema de salud. Y el doctor Mauricio Barberi, que es quien hoy lidera esta fundación, nos dice que en gran medida ha sido gracias a la Ley 100 que han podido potenciarse. Cuando él la recibió, antes de la Ley 100, este hospital estaba prácticamente en la quiebra. Y él nos dice que tiene mucho temor de que la reforma de la ministra Corcho implique un salto al pasado. Hay muchas cosas por mejorar, nos dice, pero construyendo sobre lo construido. Ministra, por favor, no acabe con estas experiencias.